Ok, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien, chicos? Muy bien, vamos a iniciar esta clase. Hoy va a estar bastante, pues, interactiva esta clase. Vamos a empezar, pues, siempre con el tema que nos corresponde el día de ahora y vamos a trabajar un poquito en unos casos de servicio de atención al cliente. Ok, así que arrancamos. Y el tema de ahora es expectativas antes de la venta. Es decir, en este caso, estamos hablando de las expectativas que los clientes ya tienen, no de los que nosotros les generamos, sino aquellas expectativas que ya tienen, de los cuales ha sido o es debido a que los clientes pues han evolucionado en el transcurso del tiempo. No es lo mismo vender hace 30 años que vender el día de ahora. Todo ha cambiado abismalmente hablando. O sea, todo es terriblemente diferente ahora. Sí, por ejemplo, hoy en la mañana estaba en una capacitación y fue bien interesante porque la pregunta que se hizo fue ¿quién todavía lee el periódico? Y nadie levantó la mano. O sea, que muy poca gente está leyendo el periódico ahora. Y antes el periódico era un medio de comunicación muy fuerte. Ahora, pues, ya ha sido reemplazado básicamente por las redes sociales. Porque si se quieren ver noticias, pues, ahorita todo el mundo se volca a las redes sociales. Y ahí están viendo las noticias, inclusive casi que en vivo. Porque los medios noticieros, pues, pasan sus, a cada rato, ¿cómo se llama? Reportajes, ¿verdad? Y muchas veces lo sacan en vivo. Entonces, son noticias más frescas con que la gente, pues, está viendo, ¿verdad? Bueno, ahora bien, digamos que las expectativas de los clientes ahora son mucho más altas que hace años. Sí, es decir, ahora cuesta un poquito más poder satisfacer las necesidades de los consumidores, porque son más exigentes que antes. Da la casualidad, bueno, no casualidad, sino que sucede de que ahora hay más competencia que antes. Sí, antes no había tanta competencia como ahora. Hoy hay más competencia que antes. Aparte de eso, aparte de que hay más competencia, los clientes están más informados. Tienen más capacidad de información gracias al internet. Si no saben algo, inmediatamente lo googlean. Sí, o lo busqué en YouTube. Algo bien interesante que YouTube no es un buscador, no es un motor de búsqueda, pero la gente lo ocupa como tal, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque hay demasiada información en YouTube. Entonces, hay clientes más informados que antes, tienen más información, hay más competencia que antes. Las exigencias son más altas que antes, ¿sí? Nada menos que también eso el COVID-19 ha ayudado también a la evolución de todo eso. No sé si ustedes han visto pues algunos reportajes sobre la tecnología post-COVID-19 y es que pues ahora ya todo el mundo se hizo tecnológico. Lo que iba a suceder en 10 años ocurrió en 3 meses. Así de sencillo. Fue un empuje terrible a la digitalización. Hoy todo el mundo está usando un smartphone. Hoy todo el mundo está usando redes sociales. Se incrementó el uso de redes sociales durante la cuarentena. Y casi que todo el mundo teníamos cuarentena casi al mismo tiempo, ¿verdad? Ahí empezando por marzo, junio, todos los países estaban en cuarentena casi. Y eso pues aumentó la demanda de la digitalización. Dicho sea de paso, algo bien interesante que pasó es que hubo un momento en que las telefonías colapsaron. Obvio, se pusieron las pilas para poder atender esa demanda, porque fue una demanda demasiado grande. Gente que estaba instalando nuevos servicios, gente que estaba incrementando velocidad de internet, gente que estaba metiéndose más a los servidores, entonces hubieron muchos servidores que colapsaron, debido a eso. Ya todo el mundo, pues, en casa, sin hacer mayor cosa. ¿Qué es lo que hacían? Pues se metían a Facebook.
Facebook llegó a un punto en que tuvo que incrementar su capacidad de ¿cómo se llama? De poder atender tanta gente al mismo tiempo. ¿Sí? Su ancho de banda se le llama. Tuvieron que hacer modificaciones así en tiempo récord para poder atender toda la demanda que estaba sucediendo en ese momento. Tanto las telefonías como las redes sociales, plataformas como YouTube y todo eso, tuvieron que incrementar todo eso. ¿Ok? Y eso pues hizo que la gente cambiara muchas cosas. Por ejemplo, y han salido muchos memes, que lamentablemente es cierto, ¿verdad? Que de repente salía el meme donde estaba el cipote en la calle, ¿verdad? Hace muchos años atrás decía, y la mamá le decía, hijo, métete, ¿verdad? Y el niño no se quería meter. Y ahora es al revés. Le dicen, hijo, salí del cuarto, ¿verdad? Porque ya salí de la casa, ¿verdad? Salí un rato, ¿verdad? Y ya no quieren salir, ¿por qué? Porque la misma cuarentena, la misma pandemia hizo pues, que nos aisláramos del mundo. Sí, eso está sucediendo actualmente, ¿ya? Los cipotes se hicieron ya adictos al celular, a las redes sociales, al internet, a las computadoras, a todo, a las tablets, ¿verdad? Ya solo pasan en eso. Ya no quieren agarrar una pelota, ya no quieren salir a jugar, ya no quieren andar en bicicleta, ¿verdad? Solo quieren hacer videojuegos y los videojuegos resulta que son en línea y que son en línea, comienzan a otra gente a participar, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso está pasando ahora actualmente. Todo cambió después de la pandemia. Ya venía cambiando, pero después de la pandemia todo eso cambió terriblemente. Nuestras rutinas fueron cambiadas totalmente. Ahora pues todo el mundo ya tiene uno o dos celulares. Ya todo el mundo está pendiente de las cuentas, de las redes sociales, más que antes. Sí, ya se hizo una dependencia de los celulares. Hay gente que se estresa si no tiene celular a la par. Sí, es algo terrible porque uno duerme hasta va al baño con el celular. Sí, se ha fijado que hay gente que va al baño hasta con el celular y que qué va a ir a hacer el baño con el celular. El baño se va a hacer otra cosa, pero es la verdad. Hasta dormimos con el celular, si poco nos hace falta bañarnos con el celular, güey. Si no se baña porque se va a arruinar, güey. No, porque si no, sí se bañara con el celular. Entonces es algo que ha cambiado terriblemente. Es una dependencia terrible a la tecnología, a los celulares, ¿verdad? Y eso vino, pues la digitalización vino a sustituir ciertas actividades, como por ejemplo, actividades alegre y libre por maratones en Netflix. A ver, ¿quién nos echó un maratón en Netflix en esta cuarentena que pasó el año pasado? ¿Cuándo fue antepasado? Quiero ver. El antepasado fue. Bueno, la cuarentena. ¿Quién nos echó maratones de Netflix? Creo que todo el mundo. No hay más que hacer. Uno que está ahí encerrado en la casa, ¿va? Como que era león enjaulado y ahora, ¿qué vamos a hacer, verdad? Empijamados todo el día. Viendo Netflix, maratoneando, ¿verdad? Así nos tocó. Y eso cambió drásticamente las actividades que el ser humano hace. Hoy es muy común que de repente se encierre un fin de semana viendo maratones de Netflix. Cuando antes usted salía, ¿verdad? Hoy ya no, ya prefiere quizás el Netflix. Y eso obligó también a las compañías a poderse, a poder, ¿cómo se llama? Evolucionar también. Hoy estamos viendo pues aplicaciones como Amazon Prime Video, aunque esa ya estaba, ¿verdad? Desde mucho más antes, pero de repente salió el Disney Plus, salió el HBO Max, salió el Paramount Plus y no sé qué otro, pero están sacando todo este tipo de servicio streaming, ¿verdad? Ahora bien, hay un detalle bien interesante, que todo esto va a evolucionar. ¿En qué sentido? Bueno, resulta que algo que ya está desapareciendo y está a punto de extinguirse es la línea fija. ¿Sí? Ya nadie está usando la línea fija, a no ser que tenga un negocio, a no ser que sea una empresa que ocupa los teléfonos, pero de ahí para allá nadie la está usando. ¿Sí? Aquí podemos hacer una pequeña encuesta aquí rápida, a poder preguntar quién tiene línea fija y quién de verdad la usa. No sé si alguien nos puede comentar. ¿Quién tiene línea fija y quién de verdad la usa? A ver, ¿alguien que nos comente? Hola, hola. Vamos a ver, por acá nos escribe alguien. Dice, yo tengo, pero nadie la usa, dice Marcel. Es cierto. ¿Y sabe por qué la tiene?
porque venía en el paquete, si no, no le instalaban, no le instalaban el internet. Por eso la tiene. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más puede comentar? ¿Quién tiene línea fija y que de verdad la use? ¿O quién no tiene línea fija? ¿Quién no usa línea fija? Tal vez mejor hacer la pregunta, ¿quién no usa línea fija? En su casa, ¿verdad? Yo creo que nadie la usa, raro el que la usa, ¿verdad? Ahí de vez en cuando se acordaron que tenía el teléfono y pidieron una pizza. Para eso la usan, de veras. ¿Por qué? Porque ahí tiene 100 minutos gratis, ah, pidamos una pizza, ¿verdad? Pidamos el pollo campero. Ya que está el teléfono ahí, hagámosle uso, ¿verdad? Ya que se está pagando. Pero de ahí, ¿quién usa eso? Nadie. ¿Qué es lo que usamos ahora? WhatsApp, Messenger, ¿verdad? Y ahí de vez en cuando marcamos directamente, ¿verdad? Cuando la persona no nos contesta o va a ver qué pasó, ¿verdad? Marcamos directamente. Pero de ahí para allá, todo el mundo usa WhatsApp. Todo el mundo usa el Messenger. ¿Y para qué vamos a usar línea fija? ¿Sí? ¿Por qué? Porque mucha gente está fuera en la calle, nadie va a estar en la casa, ¿verdad? A no ser en la cuarentena, pero como eso ya pasó, ¿verdad? Entonces, nadie usa línea fija. Es algo que va a desaparecer y ya está pasando. ¿Sí? Ya a nadie le interesa la línea fija. Todo el mundo mejor el celular. ¿Sí? Mejor un buen paquete de datos, un buen plan de datos. ¿Sí? Por ejemplo, hay una compañía, bueno, yo tengo esa, que tengo datos ilimitados y llamadas ilimitadas. ¿Y para qué quiero teléfono? Línea fija. Es el mejor celular, ¿verdad? Entonces, eso está sucediendo actualmente. Entonces, la línea fija va a llegar un momento que va a desaparecer. Ahora las empresas están aperturando cuentas de WhatsApp empresarial. Eso es lo que está pasando ahora. Yo ya he pedido pollo campero por WhatsApp, he pedido Domino's Pizza por WhatsApp, creo que comida china también por WhatsApp, y no me acuerdo por qué otra cosa he pedido por WhatsApp, sin necesidad de hacer ya la llamada por teléfono. Ahora, todos están manejando así, por WhatsApp, por redes sociales, ¿sí? Y por una página web. Ya va a llegar un momento en que definitivamente la línea fija va a desaparecer. El conmutador va a desaparecer probablemente. Todo se va a ocupar en línea, por WhatsApp o cosas así. De hecho, hay muchas empresas que ya no tienen su teléfono ahí, ¿verdad? Pero quizás solo para hablarle a clientes, nada más. Pero internamente, dentro de la empresa, ¿qué es lo que ocupan? El WhatsApp. Hablemosle a los recursos humanos, ¿y qué pasa? Un WhatsApp. Hablemosle al de mercadeo, ¿qué pasó? Un WhatsApp. Ya no hablan a la línea directamente, ¿verdad? A no ser que sea una llamada externa, ¿sí? De algún proveedor, de algún cliente, de alguna persona. Ahí se ocupan el teléfono, ¿verdad? Pero internamente dentro de la empresa ya nadie, hay muchas empresas que no la están ocupando ya. Todo es por WhatsApp. Eso está sucediendo en las empresas actualmente. Entonces, la línea fija va a desaparecer en los próximos años. Otra cosa que va a desaparecer es la televisión como la conocemos. Precisamente el cable. ¿Por qué razón? Si usted se fija, la nueva generación ya no ve televisión. No ve televisión. ¿Quiénes se quedaron viendo televisión? Nosotros los viejos. Nosotros los viejos instalamos el cable para ver ahí los canales, irlos pasando. Pero usted ve los hipotes de 15 años, 14, 13 años, no ven tele. Sí, no ven tele. ¿Y qué prefieren ellos? Prefieren consumir servicios de streaming, como por ejemplo YouTube, Netflix, Amazon Prime, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que prefieren ellos. Redes sociales como TikTok, ¿verdad? Ellos no ven Facebook, ellos ven más que todo, ¿cómo se llama? La otra. Ay, aparte del TikTok, se me ha escapado. Instagram. Ellos están viendo Instagram. Vamos a ver acá. Yo no veo TV, dice Marcela. Ah, mira, interesante. Interesante. Solo por educación no le pregunto la edad para medir, ¿verdad? Pero bueno, pero sí, más que todos los viejos nos hemos quedado viendo tele, ¿verdad? Ya los jóvenes, los hipotes ya no están viendo televisión. Solo están viendo redes sociales, plataformas de streaming, etcétera. Si necesitan saber algo, inmediatamente lo que hacen es googlearlo.
Eso es lo que hace todo el mundo ahora, los jóvenes principalmente, los hipotes. Entonces va a llegar un momento en que la televisión como la conocemos va a dejar de existir. ¿Y qué va a suceder? Por eso está el Smart TV. Todo va a ser por medio de aplicaciones, así como está sucediendo ahora, ¿verdad? Que están lanzando los canales de cable su propia aplicación. ¿Por qué? Porque ese es el futuro. Ahí va a haber un momento en que la televisión, así como la conocemos, va a desaparecer. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahí en la aplicación van a aparecer los comerciales, así como YouTube, ¿verdad? Que si uno quiere ver el video de YouTube, ¡pum!, aparece el comercial. Es lo mismo va a suceder en las aplicaciones. Va a llegar un momento en que eso va a pasar. ¿Ok? O sea que aparte de cobrarnos para ver las películas, nos van a poner los anuncios. Pero bueno, ese es el futuro que viene. Son los cambios que han sucedido, los que están sucediendo actualmente. ¿Ok? Entonces, las expectativas de los consumidores han cambiado. Las exigencias han cambiado. ¿Sí? Hoy es muy común que de repente uno se reúne en familia y cada quien en su celular en la sala. Y nadie se habla. ¿Sí? O de repente comiendo, el niño con los audífonos a saber qué está viendo y oyendo. El papá igual. La mamá también va ahí chateando con la amiga, ¿verdad? Y el papá quizás viendo el partido ahí en el, no sé, alguna aplicación, ¿verdad? Eso es lo que está pasando actualmente. Es lo que está sucediendo. Dice, ya hay mini proyectores para ver TV o películas. Ah, mire, va. Ok, interesante. Y esos mini proyectores se conectan al celular, me imagino yo, ¿verdad? Y el celular se transmite tipo Chromecast. ¿Sí? Algo así. Dice, hasta mi abuela tiene WhatsApp y Facebook. Sí, es cierto. Es cierto. O sea, todo esto del COVID y todo eso empujó a todo el mundo a la digitalización. Pero fue un empujón, así, con toda la palabra. Dice Mauricio, sí, o sea que sí se conecta el celular, ¿va? Interesante, así como el Chromecast. Es decir, aprieta el botón y ¡pum! En inalámbrico quizás, ¿verdad? Con Bluetooth o alguna cosa así. Que se conecta a al proyector y ahí está viendo, pues. Ya ni tele necesita, ¿va? Ya solo con el proyector. Entonces son las cosas que están sucediendo actualmente. Son las cosas que están pasando. Otra cosa bien interesante que está sucediendo con la tecnología es que la brecha entre una tablet y una laptop cada vez es menor. Porque las tablets ahora están teniendo una muy buena capacidad. Entonces, esa brecha que antes había, es una tablet, es una laptop, o sea, esa brecha se está haciendo cada vez más pequeña. Muy probablemente en un futuro, pues, se combinen las dos cosas y quizás va a existir una laptop tablet, aunque ya hay, ¿verdad? Pero algo así va a existir. Y ya la tablet como tal quizás desaparezca. Entonces son las cosas que están sucediendo actualmente. Esa es nuestra realidad y el futuro que va a suceder. Dice hasta, teclados holográficos hay. Sí, fíjese que eso todavía no. Yo he visto reportajes, pero hace años lo vi, ¿verdad? Que los japoneses estaban haciendo eso. Pero no sé si ya entró al mercado los teclados holográficos. Ah, cómo no, sí, ya me acordé. Y entró al mercado. Hay una pulsera especial que usted mueve el brazo y automáticamente esa pulsera está conectada a su teléfono. Entonces en el brazo le aparece como que si fuera el teléfono. Y ahí usted va pulsando los botones de las aplicaciones en el brazo, que es un holograma que aparece, y es como que estuviera utilizando el teléfono como tal. O sea, no necesita el teléfono en la mano, sino que es solo la pulsera. Usted gira la muñeca rápido y automáticamente aparece el holograma de la pantalla del teléfono. Eso ya existe, o sea, ya empezó eso. Otra cosa que está sucediendo actualmente es que Amazon ha lanzado una serie de tiendas. Es un, digámoslo así, un demo o lo que tienen ellos ahorita, pero ya está funcionando. Si no me equivoco, en San Francisco está pasando eso. Ok, permítame. Ok, en San Francisco está sucediendo eso. Ellos ya han aperturado las tiendas y lo único que hace es escanear un código QR, te entra a la tienda,
agarra lo que usted quiera y simplemente se va. O sea, no pasa por ninguna caja registradora. Al pasar por la puerta, automáticamente se lo cobran a la tarjeta de crédito o de débito. Así. O sea, no necesita pasar por el cajero. Dice que en China sí pagan. ¿Qué cosas pagan en China? ¿Con hologramas? ¿Con códigos QR? Sí. Exacto, así con el celular pagan, así es. Japón, China, Corea, todos esos países están pagando así, es correcto. Y eso está sucediendo ahorita en Estados Unidos, en Amazon está haciendo eso. Ajá, exacto, ya no usan efectivo. Todo lo usan por medio del celular ahora. Todo está pasando así por medio del celular, ya no usan el efectivo ellos. Entonces, eso está sucediendo también en, como les decía, pues ahí en San Francisco está pasando eso. Usted entra a la tienda, ¡pum!, código QR, pasa, agarra lo que usted quiera y simplemente se va. Y al pasar por la puerta, inmediatamente echas cargo a tarjeta de crédito o tarjeta de débito en automático. Ya no tiene que estar haciendo colas en el supermercado. Muchos de nosotros seríamos felices así. Ya no hay que hacer la gran cola. Simplemente agarra las cosas y se va. Y asunto arreglado. Ok. Vamos a ver. Entonces, todas esas son las cosas que están sucediendo actualmente. Todo eso está pasando actualmente. Ya somos esclavos del celular. Ya eso es un hecho. A usted se queda sin celular. ¿Qué pasa? Un ataque le da. ¿Sí o no? Porque es una herramienta de trabajo. Les voy a contar. Yo hace como 15 días, el celular que tengo tiene como unos 2 años quizás o 3 años, no recuerdo. La cuestión es que de repente se le trabó el botón del del encendido, ¿verdad? Cuando uno lo aprieta y de repente aparece la pantalla para poner el código. Se me trabó y empezó a reiniciarse y reiniciarse como loco y no se podía destrabar. Ay, mire, en ese momentito me abatí y me fui a meter a una telefónica a sacar otro teléfono. ¿Por qué? Porque es una herramienta de trabajo, ¿verdad? O sea, no nos podemos quedar sin celular. Hay muchos de ustedes que muy probablemente están conectados ahorita en el celular, no en la computadora, ¿sí? O en la tablet. Eso está pasando ahorita exactamente. Algunos de ustedes muy probablemente esté conectado cabal en su celular o en su tablet, no en computadoras. ¿Ok? Otra cosa que está pasando es que las computadoras personales como que están quedándose ya más que todo para trabajo, ¿verdad? Como para negocio, como para la empresa, ¿verdad? Ya todo el mundo lo que quiere es una laptop. Es raro, todavía se venden computadoras personales, pero como que la gente ya prefiere mejor una laptop que una computadora de escritorio, ¿verdad? Hay muchas ventajas de tener una laptop. Por ejemplo, la energía eléctrica pues no le sube, porque las computadoras de escritorio tienden a jalar más energía eléctrica. En cambio, la laptop jala menos energía. Esa es una de las ventajas del laptop. Lo otro, pues, es la maniobrabilidad, ¿verdad? Que usted la lleva a cualquier lado. Es una ventaja súper increíble. Y tienen, muchas de ellas, una gran capacidad. Como, por ejemplo, las Mac. Las Mac son impresionantes, ¿verdad? Las Mac. Son cosas serias. Entonces, todo eso está sucediendo, ¿verdad? Entonces, todo el mundo se está ¿cómo sería? Haciéndose más a la tecnología. Eso quería decir. ¿Okay? Hoy es más común, ya se estaba dando desde más antes las videollamadas y todo eso, ¿verdad? Pero desde que pasó lo que es la cuarentena, eso se hizo como que el pan de cada día, las videollamadas. Desde cualquier parte del mundo, ¿verdad? Cualquier parte del mundo. Eso es el pan de cada día ahora. Bueno, vamos a ver. Dice, las expectativas del cliente es un término que se refiere al conjunto de comportamientos o acciones que las personas anticipan al interactuar con la empresa. Para cualquier negocio es imprescindible conocer las expectativas de los clientes para poder gestionarlas. En otras palabras, buscar evitar decepciones estableciendo de antemano lo que de forma realista se puede lograr o entregar a los clientes.
Y aquí tenemos algo bien interesante. Por ejemplo, muchos clientes satisfechos son más leales. El 96% de los consumidores globales dice que el servicio al cliente es un factor importante para su lealtad a una marca. Un precio asequible o un producto innovador puede resultar atractivos, pero sentir que se ven y se escucha es lo que hace que la gente compre contigo. ¿Ok? Es un punto muy importante. Los clientes satisfechos son más rentables. ¿Por qué razón? Porque es más barato mantener el cliente que ya se hizo que hacer nuevos clientes. Es más barato. Entonces es más rentable. Los clientes satisfechos son más aliados. ¿Sí? Y aquí tenemos algo bien interesante que dice el 46% de los clientes recuerdan malas experiencias que sucedieron hace más de 2 años. Pero lo interesante es que solo el 21% recuerda las buenas experiencias en un tiempo similar. ¿Okay? Es decir, que nosotros nos enfocamos más en lo malo que en lo bueno. Y el ser humano así es por naturaleza. Se enfoca más en lo malo que en lo bueno. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser parte de ese 21%. Vamos a ver, por aquí Azucena levantó la mano, dígame. Sí, licenciado, usted tiene mucha razón al respecto de a veces nos enfocamos más en la mala atención, pero en realidad, por ejemplo, las compañías de telefonía, de internet, en servicio, cuando usted solicita atención, no la dan pronto, pero cuando ellos quieren hacer su cobro o convencerlo, ahí están llamándole a diario si es posible. Es A mí me ha cierto. pasado hace poquito, desde la semana pasada, miércoles, yo estoy sin internet en mi casa. Híjole. Entonces me ha tocado estar poniendo navegación a los celulares y tablet y todo. Y ya les llamé en 2 ocasiones y me dijeron de que como ellos vienen los técnicos cuando tienen más de una queja o más de un problema a resolver. Entonces, yo tengo que esperar que ellos tengan 3 o 10 personas que necesiten el servicio para venir a revisar mi internet. Híjole, eso sí es un Y pésimo servicio. es claro, porque ya tuve problemas, digo, contigo tuve que poner la denuncia al consumidor, porque igual el servicio malísimo. Con Claro, yo contraté el paquete con servicio de telefonía y la telefonía me funcionó como 15 días. La reporté, el teléfono o sea, lo desconecté, pero la cuenta sí iba sumando, ¿verdad? Pero como ellos le cobran el aparato a uno, yo lo que hice fue cancelarles el aparato que al final me costó $30 y nunca recibí servicio de telefonía. Híjole, mano. ¿Verdad? Entonces, ahorita yo realmente molesta con Claro porque, como le digo, ya llamé desde el miércoles, estoy esperando que vengan a resolverme el internet y ahorita ya vamos a llevar otra semana y ellos no han venido. Van a venir cuando ya tengan varias gente que solicite la revisión. Pero entonces, si no tiene Así es que servicio, no tendrían por qué cobrarle. yo así le dije, bueno, entonces, en la factura que yo tengo que pagar cada 30, me va a descontar este servicio. No, porque ya está emitida, me dijo, y se le va a descontar en la siguiente factura. Entonces, yo sé que un cliente no es la gran cosa, ¿verdad? Pero Claro. yo pienso que un cliente insatisfecho, o sea, una semana, pues realmente creo que soy la única que se queja de Claro. Es correcto, sí, ¿Verdad? tiene Así es razón. que Sí, la verdad es que las telefonías dejan mucho que desear en ese aspecto, ¿verdad? En cuestión de servicio al cliente. O se da también el típico persona que tiene servicio al cliente y no sabe nada. Porque yo me he topado con gente así, que se mayó de las políticas de la empresa, porque les he hablado un montón de veces, que la persona que me está contestando. Y les he hablado un montón de veces, especialmente exactamente por el caso que usted me ha puesto, que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Qué mal servicio, que de repente se cayó el internet y de repente, ¿qué sucede, verdad? Fíjense que en una ocasión, hablando así de siempre del internet, pues yo había contratado en ese momento, creo que hace cuánto fue, hace como 4 años, creo yo, 5, no recuerdo. Tenía 20 megas de velocidad en ese momento. Y yo dije, vaya, qué bonito, ¿verdad? Pero resulta que en la carambada, como que tenía horario de oficina y no sé por qué.
de 8 a 5 era una maravilla el internet, pero cuando llegaba a las 6 de la tarde en adelante, eso era terrible, ¿verdad? O sea, de 20 megas me bajaba a menos de un mega, ¿verdad? De velocidad, o sea, no se podía usar el internet. Y así estuve, voy a llamar y llamar y llamar y llamar y llamar, ¿verdad? Y por gusto, ¿verdad? Al final, pues me cansé y les dije, ya no les voy a pagar. Y ya no les pagué, ¿verdad? Entonces, y ahí empezaron, ¿verdad? Mira, que no... ahí comencé yo también a decirles, mire, si no me lo arreglan, no les pago. ¿Verdad? Entonces, pero igual, al final siempre les pagué, ¿verdad? y me lo llegaron a arreglar, pero después de tanta queja, ¿verdad? Después de tanta cosa. Pero sí, tiene toda la razón, las telefonías lamentablemente dan un pésimo servicio, ¿verdad? Y todo el mundo se queja de eso, todo el mundo se queja de eso. ¿Ok? Así que, bueno, sigamos, vamos a ver, los clientes satisfechos son más aliados. Sí, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Solo el 21% recuerda las buenas experiencias. ¿Verdad? Las expectativas de los clientes empiezan como cualquier otra relación. Tienes que ganarte la confianza y demostrar tu valor. Y realmente tener un impacto positivo en la vida de las personas. ¿Ok? Según un registro de Google, 5 de cada 10 consumidores digitales investigan en línea antes de realizar una compra. Estos datos yo creo que eran antes de la pandemia, si no me equivoco, ¿verdad? Porque ahora siento que muy poquito, 5 de cada 10. Hoy casi que todo el mundo lo hace. Tal empresa, tal producto, lo primerito que hace la gente, ¿qué es? Googlear. Si no lo encuentra en Google, ¿qué hace? Lo busca en Facebook. Y si no lo encuentra en Google y en Facebook, dice, ¿qué tipo de empresa será? A saber qué tipo de producto es, ¿verdad? Entonces, si no está en Google y en Facebook, hay que preocuparse, ¿sí? Hay que preocuparse. Y no solamente estar, tener una buena, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tener una buena estructura de la red social, aparecer bien en Google, todo eso, ¿verdad? Es importante. Es importante, ¿no? Porque hay sitios que se han descuidado, que los han dejado así a la deriva y son horripilantes, ¿verdad? Súper viejos. De hace más de 10, 15 años, cuando iniciaba el internet. Entonces, cuidado con eso. Vamos a ver, un representante de ventas puede ayudar en este proceso. Al contactar a un cliente potencial, busca identificar cuáles son sus expectativas del cliente y cómo les puede satisfacer. Sé lo más informativo posible, resuelve dudas y presenta productos útiles. Aquí hay un detalle bien interesante. Cuando el cliente se da cuenta cuando uno lo está tratando de ayudar. Y cuando el cliente se da cuenta de eso, el cliente va a confiar en usted. ¿Sí? De lo contrario, pues se da cuenta que simplemente lo que le ha visto cara de dólar. Ahora bien, hay un detalle muy, muy interesante, que las muchas opciones pueden ser contraproducentes. No sea a quién le ha pasado que de repente llega a la nevería, por decir algo, y usted ve la cosa esa que tiene un montonazo de sabores, ¿verdad? Y uno de allá, y ahora ¿cuál pruebo? ¿Verdad? ¿Cuál pruebo? No hay a cuál probar, ¿verdad? Entonces, eso puede ser un dolor de cabeza al cliente. Puede ser contraproducente también. A veces, mientras menos, es más. ¿Sí? Si le damos de repente demasiadas opciones, muchísimas opciones, 15, 20, 30 opciones al cliente, va a decir, ¿y cuál agarro, verdad? Pero si le da 5, le da 4, mejor, ¿verdad? Y si el cliente es indeciso, solo dele 2. Porque si es indeciso, no va a agarrar. Si le da 3, 4, 5, no va a ser que agarrar, ¿verdad? Entonces, solo dele 2 opciones si es indeciso. ¿Ok? A ver. Ok, otro punto muy importante es la empatía. La empatía no se puede fingir. Es decir, uno sabe, siente cuando la otra persona es empática. Lo siente. ¿Ok? Lo siente. Bueno, vamos a ver, ¿alguna pregunta hasta acá? No hay preguntas. Vamos a cambiar de escenario. Y vamos a resolver unos casos de servicio al cliente. Vaya. Vamos a reunirnos en grupos. Oh, claro, dice Mauricio. Excelente.
Vamos a reunirnos en grupo, chicos. Y vamos a resolver estos casos, a ver qué harían ustedes. Primera situación. Usted trabaja en una empresa de distribución y un cliente que usted ha atendido anteriormente llega a la oficina, ya que estaba pasando por ahí de casualidad. Y cuando entra, lo encuentra usted. Y el cliente bien molesto le reclama. Ustedes dicen que es entrega inmediata. Y yo perdí una buena venta porque tardaron 3 días adicionales en llegar. Todos son unos mentirosos y vengo a pagar y ya no quiero saber nada de ustedes. 3 preguntas. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría para compensar su descontento? ¿Y qué valor agregado le podría dar? Ahora bien, dato adicional. El pedido llegó tarde, 3 días más tarde, por lo siguiente. El día que tenía que haberse entregado, cerca de las 5 p.m., el camión repartidor se le ponchó una llanta. Y en todo lo que la cambió, no llegó a tiempo a entregar el pedido. Al día siguiente, de la misma manera, cerca de las 5 p.m., había un retén de la PNC. Y los detuvieron. Y tuvieron problemas con el policía. Pero al final los dejó ir. Pero igual que el caso anterior, no llegaron a tiempo. Y el tercer día al motorista asignado se le dio chikungunya. Y pusieron a uno nuevo que desconocía el lugar y no dio con la dirección a tiempo. ¿Sí? Entonces son 3 cosas que sucedieron. Y vamos a trabajar en parejas para resolver esta situación. Es decir, ¿qué haría usted? ¿Qué le diría usted? ¿Qué haría usted para compensar su descontento? ¿Y qué valor agregado le daría? ¿Ok? Así que vámonos en parejas. Bueno, creo que va a quedar un grupo de 3 correos. Vamos a hacer 4 grupos. Nada más. De 3, vamos. Vaya, solo dele aceptar. Y le damos. Ok, chicos.
Ok, vamos a ver. Vamos a empezar con el grupo número uno, David, Dina y Rebeca. Cuéntenos. Hola, hola. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, sí, sí. Buenas noches. Como los tres teníamos diferentes trabajos, entonces lo pusimos así. Porque usted tocó el área tecnológica, entonces lo pusimos en ese ámbito. Si fuera el caso, lo pusimos como tomando en cuenta todo lo que venimos aprendiendo, ¿verdad? Nosotros damos un plazo, ¿verdad? Que le decimos que le vamos a entregar X producto al cliente. Y entonces, si este fuera el caso, como el ejemplo que usted nos puso, le diríamos el porqué del retraso, ¿verdad? Tocando esa sensibilidad que toda persona tiene, ¿no? Ya si es como una persona que no tiene como un lado, ¿no? Sabemos que hay diferentes caracteres. O no quisiera entender la razón del por qué nosotros tuvimos ese percance, tocáramos también el lado monetario, ¿no? Si fuera el caso de darle como un descuento. Y el valor agregado sería, si fuera producto, pues decirle que igual le vamos a hacer el envío gratis, ¿no? En este caso el envío siempre se cobra usualmente, entonces nosotros le dijéramos que el envío se lo haríamos gratis. Ok, perfecto. Un aplauso. Un aplauso virtual. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, equipo número 2, Azucena y Santos. Cuéntenos. Buenas noches, licenciado. Con el compañero Santos compartimos y llegamos a la conclusión que, primero que nada, pues ofrecerle una disculpa de antemano al cliente, ¿verdad? Molesto, para tratar de bajarle un poco el malestar, que algunas veces es bien difícil y complicado, porque a veces nosotros, digamos que yo fuera la vendedora y él llega molesto y me aborda a mí, pero yo ni conozco el tipo de cliente que es, ni sé el producto que le han vendido. Vean, de antemano disculparnos, tal vez ahí buscar al encargado de la tienda y verificar qué es el producto que se le ofertó o se le vendió. Y para solucionar pues el descontento de él, también al igual que el grupo anterior, pensamos regalarle algún promocional que sea acorde al producto comprado o ofrecerle un descuento sobre el producto que ya se vendió, ¿verdad? A modo de bajarle un poco lo acalorado que pueda llegar el cliente, pues porque hay algunas veces que hasta golpean al pobre que encontraron y es el que menos se la debe, porque en algunas situaciones a veces llegan y no se sabe ni quién lo atendió, ¿verdad? Entonces sería, en conclusión, ofrecerle un descuento o algún promocional que le funcione o le sirva con lo que ya adquirió solamente. Ok, perfecto, excelente. Un aplauso virtual también, bravo, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, grupo número 3, Aida y David. Buenas noches. Buenas noches. Con el compañero, igual, ¿verdad? Llegamos a la conclusión como primer punto de que lo primero sería explicarle al cliente los inconvenientes y ofrecerle una disculpa. Como segundo punto, igual que la compañera, ¿verdad? Darle el servicio de envío gratis por la demora. Y como tercer y último punto, ofrecerle un descuento al cliente para su próxima compra. Ok, perfecto, muy bien. Un aplauso. Excelente. Bravo, bravo, bravo. Vamos a ver. Y ahora el último grupo, que sería Marcela y Mauricio. M y M. Igual que los chocolates. Buenas noches, Lick. Bueno, nosotros con la colega ahí, casi igual que los demás, tenemos ese punto. Pero uno de los aspectos más importantes, primero, saludar al cliente, preguntarle
cuál es el inconveniente que él tiene. Y este, luego, ¿qué sería? Bueno, solucionar el problema en ese momento, pedirle disculpas, como dicen los demás compañeros. Uno de los aspectos que haría de valor agregado, comprometernos nosotros para que el producto se le envíe en el mismo momento. Luego, como los demás compañeros dijeron, hacerle el envío gratis y darle una regalía. Eso es lo que nosotros haríamos. Ok, bravo, un aplauso, muy bien. Excelente, excelente, excelente. Bueno, es correcto, pues lo que ustedes han dicho está bastante bien, ¿verdad? Explicarles, primero pedir las disculpas, darle la razón, ¿verdad? Al cliente que esté molesto, porque tiene razón de estar molesto, ¿verdad? Aunque no fue, digámoslo así, si que fue culpa así directamente de alguien, ¿verdad? Sino que simplemente pues las circunstancias llegaron a ese punto, ¿verdad? Entonces, pues, explicarles al cliente eso, pedirle las disculpas y exactamente lo que ustedes han dicho. Darle pues alguna regalía, algún descuento, etcétera, para no perder el cliente.